Dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente. Porque en Colombia entendemos que casa significa todos. Que todos significa unión y calidez. Que la calidez se encuentra en nuestra gente y en nuestros colores. Colores que brillan en nuestras frutas, nuestra fauna, nuestros paisajes y nuestros dichos. Dichos que exaltan la cercanía que llevamos enredada hasta en el habla. Por eso, al extraño se le dice vecino, al lejano se le dice llave, y a los amigos más cercanos algunos los llaman parceros. Estamos llenos de costumbres y acentos tan distintos que nos hacen únicos. Únicos como esa hospitalidad, ese ingenio y esa amabilidad que solo tenemos nosotros. Dicen que somos el país más acogedor del mundo. Porque el mundo se vuelve diminuto en los barrios donde todos se conocen. Se vuelve grande en nuestros pueblos llenos de historias. Un mundo que se vuelve nuestro cuando nuestros artistas, talentos y deportistas conquistan tierras lejanas con nuestra bandera. Somos el país que siempre da la bienvenida. Colombia, el país más acogedor del mundo.
Dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente. Porque en Colombia entendemos que casa significa todos. Que todos significa unión y calidez. Que la calidez se encuentra en nuestra gente y en nuestros colores. Colores que brillan en nuestras frutas, nuestra fauna, nuestros paisajes y nuestros dichos. Dichos que exaltan la cercanía que llevamos enredada hasta en el habla. Por eso, al extraño se le dice vecino, al lejano se le dice llave, y a los amigos más cercanos algunos los llaman parceros. Estamos llenos de costumbres y acentos tan distintos que nos hacen únicos. Únicos como esa hospitalidad, ese ingenio y esa amabilidad que solo tenemos nosotros. Dicen que somos el país más acogedor del mundo. Porque el mundo se vuelve diminuto en los barrios donde todos se conocen. Se vuelve grande en nuestros pueblos llenos de historias. Un mundo que se vuelve nuestro cuando nuestros artistas, talentos y deportistas conquistan tierras lejanas con nuestra bandera. Somos el país que siempre da la bienvenida. Colombia, el país más acogedor del mundo. Muy buenos días para todos. Quisiera presentarme. Yo soy Ricardo Galindo Bueno, soy el nuevo viceministro de Turismo. Para mí es un honor poder estar hoy acá iniciando y dándoles la bienvenida en este webinar sobre la socialización de la política de infraestructura turística. Como ustedes saben, el sector turístico es uno de los sectores más importantes de nuestra economía y más en esta coyuntura donde estamos haciendo unos esfuerzos enormes de parte del gobierno en todo el tema de reactivación. Y sobre el tema ya de infraestructura turística quisiera hacer varias precisiones importantes. Una es que de acuerdo al índice de competitividad de viajes y turismo del 2019, Colombia tiene una oferta creciente de turismo dada su riqueza natural y cultural. Pero estas oportunidades también vienen de la mano de unos retos muy importantes, sobre eso, fundamentalmente lo que tiene que ver con infraestructura, competitividad y también con el tema de sostenibilidad turística. Esa política de infraestructura la hemos enmarcado dentro del plan sectorial del turismo para el cuatrenio de este gobierno, que tenía por título más inversión
mejor infraestructura y conectividad para el turismo. Y lo que queríamos era generar herramientas para poder optimizar la conectividad integral asociada a este sector con los diferentes destinos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de este viceministerio, pues lideró todo este proceso de formulación de lo que se llama la política de infraestructura turística. Y eso lo hicimos en coordinación y organizando a todos los entes que pudieran aportar en un documento de consenso al que hemos llegado, que es el de esta política. Ahí participaron la Dirección de Planeación Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, el DNP, Parques Naturales, estuvo Cotelco, Acodres, la ANI, en fin, una cantidad de entidades, la Universidad Externa de Colombia, Fontur, el Fondo Nacional de Turismo, como ustedes saben. Y todo esto nos llevó a que pudiéramos consolidar un documento en el cual somos pioneros en Latinoamérica. Colombia es probablemente el primer país que tiene esta política asociada a la infraestructura turística. Y lo que queremos hacer con este, y en qué se enfoca esto brevemente, este documento. Queríamos hacer formulación, planeación, gestión, también evaluación y seguimiento a todos los proyectos que estén encaminados a un desarrollo sostenible. Y todo esto articulado con otras diferentes entidades o instituciones que también estén desarrollando infraestructura estratégica para el país. Entonces, esta articulación nos va a permitir que podamos cada vez tener una infraestructura sostenible, pero también mucho más eficiente y realmente dirigida hacia proyectos que se armonicen con los intereses que tengan las comunidades y que tengan sus habitantes, y que esto pues los haga muchísimo más eficientes para la prestación del servicio turístico. Las obras de infraestructura turística pues son importantes, promueven una recuperación económica del sector, generando fuentes de empleo y directos e indirectos durante pues la obra y la operación de los proyectos. Entonces yo creo que Colombia, para cerrar, es pionero en este tema. El Ministerio ha hecho un esfuerzo muy importante y creo que aterrizando esta política de infraestructura turística vamos a darle unas herramientas muy importantes al país, pero principalmente a ese sector, para que podamos tener un sector muy competitivo a nivel internacional, un sector de turismo de clase mundial. Yo dejaría por ahí, le daría la palabra a Lina. Listo, muchas gracias, Vice, y buenos días para todos los que nos están viendo por el Facebook Live de la página del Ministerio de Comercio. Yo voy a proceder a compartir mi pantalla para hacerles la presentación sobre el contenido de la política. Ya el viceministro pues ha sido muy claro en los objetivos por la cual fue construida esta política, y yo les voy a contar sobre el alcance específico de la misma, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus acciones, y digamos que cómo desde el gobierno nacional vamos a empezar su implementación. Yo quisiera preguntar en la sala si ya se está viendo mi presentación. Entonces, para iniciar, ocultar acá. Quisiera que me confirmen de pronto, Juan Pablo, si ya confirmado. Se está viendo la presentación. Sí, confirmado. Ok, listo. Bueno, entonces digamos que esta política, pues ya en las palabras introductorias del vice, nosotros la construimos en conjunto con varias entidades, porque la idea de esta política es articularnos con otras entidades, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos territoriales, para el desarrollo de la infraestructura turística y también para mejorar en este índice de competitividad y de turismo. Este slide es para mostrarles que nosotros empezamos a construir esta política desde mayo del año 2019, es decir, transcurrieron 2 años casi en la construcción de esta política, donde se hicieron mesas de articulación y de discusión sobre cuáles eran las problemáticas que se tenían en infraestructura turística en el país. Se hicieron 26 reuniones, 7 mesas técnicas. Esta política también tuvo una consulta previa que se realizó el año pasado del 6 al 23 de octubre. Se recibieron 95 comentarios de diferentes entidades
y nosotros digamos que acogimos esas recomendaciones y ya lanzamos la política hace poco, el 9 de julio la lanzamos en la ciudad de Armenia y ya empezamos a implementar esas acciones establecidas en la política. Yo quería iniciar la presentación con algo que ya pues el vice nos hizo la introducción de cómo cerramos el año 2019 en el índice de competitividad de viajes y turismo. Este índice se mide cada 2 años, está yo creo que este año próximo a salir la medición. En el año 2019 Colombia quedó en el puesto 55 de 140 países y de puesto 81 en temas de infraestructura de los 140 países. Por esto, esto denota la importancia de invertir e intervenir, digamos, en estos indicadores que miden el índice de competitividad. En el índice de infraestructura que se mide, transporte aéreo, terrestre y portuario y servicios turísticos. Y la ejecución, digamos, de este tipo de inversión no solo depende de la cartera del Viceministerio de Turismo y del Ministerio de Comercio, sino de otras carteras como el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, el Invías, y por eso la importancia de la articulación entre todas las entidades, pues tanto del gobierno nacional como con las entidades territoriales, para mejorar este índice de competitividad de viajes y turismo en unas próximas vigencias. También hicimos un análisis del índice de competitividad turística regional que lo mide Cotelco con Unicafam. En el mapa se ve, y espero que se vea un poco claro en la pantalla, pero se puede determinar que en la zona, digamos, como centro del país, que es la más oscura, tiene este índice de competitividad turística regional más elevado, digamos, más alto, digamos que uno tendría también que trabajar como en estas zonas donde se encuentran estos departamentos que tienen el azul un poco más claro. Entonces, nosotros digamos que para la construcción de la política, pues obviamente lo primero que hicimos fue construir el diagnóstico y determinar cuál era la problemática y hacia dónde nos queríamos enfocar. Y encontramos 6 brechas que impedían la consolidación del turismo en materia de infraestructura. La primera es deficiente capacidad técnica especializada para la gestión de proyectos de infraestructura turística, y esta, digamos, una debilidad que es notoria en el país sobre las debilidades que hay para la formulación de los proyectos y también, digamos, para que desde la planeación se piense en esa operación, en el mantenimiento y en la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura, y en eso se va a trabajar y ya les voy a contar más adelante cuáles son las acciones para responder a esa problemática. La segunda problemática identificada es la insuficiente planeación estratégica de las inversiones de infraestructura turística. Aquí digamos que nos dimos cuenta en el diagnóstico que no existe un instrumento de planeación o de priorización, digamos, de iniciativas desde el gobierno central para la inversión de este tipo de infraestructuras ni metodologías de priorización. No hay unas necesidades identificadas de manera directa, y eso es, digamos, que lo que se va a responder con las acciones que están encaminadas a solucionar esta problemática. El tercer problema que encontramos es el bajo uso de mecanismos de financiación para la inversión en infraestructura turística, y este es un punto muy importante porque digamos que todos conocemos que la fuente principal, digamos, de financiación de los proyectos de infraestructura competitiva y promoción de los proyectos turísticos es Fontur. Sin embargo, existen otras fuentes de financiación en el gobierno nacional, en el gobierno territorial para financiar, como es el Sistema General de Regalías, o pueden haber otros mecanismos como cooperación internacional o las asociaciones público-privadas y el nuevo mecanismo que estamos también implementando, que es la estrategia de los proyectos turísticos especiales, y la idea con este eje es aprovechar esas otras fuentes de recursos. En el cuarto problemática, la baja articulación en la gestión y desarrollo de infraestructura de soporte para el turismo a nivel nacional, como les decía yo anteriormente, la infraestructura turística no solo es, digamos, manejada o de competencia de este viceministerio, sino está la infraestructura de soporte para el turismo, que hace que ese destino, digamos, haya conectividad al destino, que son las vías, los aeropuertos. Y pues esa infraestructura y esa inversión pues depende de otras carteras. Por eso este eje creo que es transversal, inclusive a esta problemática es como transversal y se puede solucionar
con la articulación con estas entidades para solucionar este y los demás ejes. En el quinto, la baja implementación de mecanismos innovadores. Digamos que el país está en mora de implementar mecanismos innovadores en la infraestructura turística y en esto se va a trabajar. Y la sexta estrategia es la ausencia de acciones que promuevan la infraestructura turística sostenible. Y este eje sexto, esta problemática sexta identificada también se va a responder y se va a trabajar articuladamente con las acciones que estableció la política de turismo sostenible que también fue lanzada, el año pasado y que ya inició su implementación. Entonces, con toda esta problemática que ya les he comentado, con estas seis ejes de brechas que identificamos, ya nosotros trabajamos en hacia dónde debería estar el objetivo de esta política. Ya lo dijo el viceministro, el objetivo es fortalecer los procesos de formulación, planeación, gestión, evaluación y seguimiento de proyectos encaminados al desarrollo sostenible en infraestructura turística, pero también en infraestructura de soporte para el turismo. Para esto nosotros construimos un plan de acción, toda esta información ustedes la pueden encontrar en la página del ministerio, está el plan de acción con sus seis estrategias que se las voy a mostrar ahora adelante, 15 proyectos dentro de esas seis estrategias y 51 acciones que también les vamos a mostrar cada una de estas 51 acciones que ya empezamos la implementación a partir de julio, a partir que lanzamos la política hace unos 15 días. Entonces, como les conté, existían seis brechas, seis problemáticas, construimos seis estrategias que responden a cada una de esas brechas. Me voy a saltar esta presentación porque paso seguido voy a ir contando cada una. Entonces, voy a contar la de la capacidad técnica, que es la primera estrategia en la que nosotros queremos trabajar. De esta estrategia se derivan tres proyectos fundamentales. El primero es la caja de herramientas para la formulación de proyectos de infraestructura turística. Como lo decía yo en la problemática, hay debilidades en la formulación de proyectos. ¿Y qué queremos nosotros? Aquí con este eje queremos parametrizar los procesos para que sea más fácil la presentación de proyectos ante Fontur y parametrizarlo con los procesos como lo hace el Departamento Nacional de Planeación para que sea más fácil esa formulación e inclusive sea mucho más fácil, por ejemplo, cuando se cofinancian proyectos, se financian proyectos a través de Fontur y se cofinancian a través del sistema general de regalías y esto generaría un proceso, digamos, más articulado para las entidades territoriales. También lo que queremos es elaborar cartillas con lineamientos de formulación de estos proyectos de infraestructura turística, donde se muestre la gestión, la formulación, la sostenibilidad de estos proyectos a nivel general, no solo para presentar a Fontur, también pueden ser para presentar a cualquier fuente de financiación, como el Sistema General de Regalías. Asesoría técnica en el segundo proyecto, ya la asesoría técnica en proyectos de infraestructura turística. Esta es una tarea que nosotros hacemos desde el Viceministerio de Turismo en el equipo de infraestructura y es brindar esa asesoría en la formulación de proyectos de infraestructura turística, pero sí queremos hacer unas capacitaciones y brindar asesorías especializadas en la formulación de los proyectos en conjunto con DNP. Estas capacitaciones generalmente se dictan por el DNP o las que los que lo reciben, funcionarios de las entidades territoriales, son secretarios de planeación, secretarios de infraestructura y aquí lo que queremos enfocarnos es en estas secretarías de turismo donde les vamos a dar todas las herramientas para la formulación de proyectos y que se siente, digamos, como una base para poder presentar más fácilmente los proyectos. Y también queremos, está establecida la acción de talleres técnicos de transferencia de conocimientos e intercambio de experiencias tanto nacionales, experiencias exitosas tanto nacionales, como internacionales y por último gestión de calidad en el ciclo de desarrollo de proyectos y es la parametrización de procesos para la presentación, formulación, viabilización y contratación de proyectos, que esta es una tarea, digamos, que la vamos a hacer articulada con Fontur. Esto responde, digamos, a esa primera problemática que les contaba yo de las debilidades en las capacidades técnicas. En segunda medida está la planeación. Aquí nosotros vamos a trabajar en tres
proyectos que están enmarcados en esta gran estrategia de planeación. El primero es un diagnóstico de necesidades de infraestructura turística. Como lo decía yo en la problemática, no tenemos un inventario de necesidades. Y este inventario de necesidades, y ahí ven 6 acciones, básicamente las vamos a construir con cada fuente de información, con las entidades territoriales, con los consejos de competitividad, con las entidades que manejan las asociaciones público-privadas, con entidades también del gobierno nacional como Ministerio de Transporte, Invías, Aeronáutica Civil, Parques Nacionales, con el Ministerio de Cultura, para identificar estas necesidades de inversión que realmente respondan a las vocaciones turísticas que tienen los destinos. ¿Y esto para qué? Para construir. Y ahí viene el segundo proyecto, el Banco de Proyectos de Infraestructura Turística. Creo que estamos en mora de construir y en crear esta herramienta tan fundamental en la planeación y en la gestión de proyectos, es crear este banco de proyectos y desarrollar las metodologías para la priorización de los mismos que realmente respondan y que impulsen el turismo en el país y que tengan impacto también como país. Y también desarrollar unas metodologías para hacer el seguimiento a la operación, mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos. Para nadie es un secreto que muchos proyectos de infraestructura quedan sin operación porque no se hace una evaluación desde la planeación del proyecto sobre cómo se debe operar, cuánto me cuesta el mantenimiento, cómo sostener el proyecto. Entonces, aquí queremos dar las herramientas para que desde la planeación se empiece a pensar y se empiece a cuantificar la operación y que se cree, digamos, esa conciencia de la importancia de la operación en los proyectos, que al final es para lo cual fueron construidos, para que funcione y para que le sirva a la ciudadanía y, en este caso, a los turistas. En el tercer eje tenemos tipologías y categorías de proyectos de infraestructura presentados. Digamos que nosotros aquí que encontramos cuando construimos la política, que no existe una única definición de qué es infraestructura turística. No obstante, nosotros en la política lo definimos de hacia dónde nosotros íbamos a encaminar los esfuerzos y hacia qué íbamos a denominar infraestructura turística y qué íbamos a denominar infraestructura de soporte para el turismo. Y aquí lo que queremos es crear y hacer como unos lineamientos sobre las tipologías y categorías de proyectos para ser considerados como infraestructura turística. Bueno, en la estrategia 3, financiación e inversión, me perdonan un segundo, tomo agua. En financiación e inversión tenemos 3 proyectos también. El primer proyecto está encaminado al fortalecimiento y mejora de los mecanismos para el fomento de la inversión en infraestructura turística. Y aquí un poco esto es para responder lo que ya les comentaba yo en la problemática, identificar nuevas fuentes de financiación distintas a la que ya conocemos como Fontur. Queremos hacer un diagnóstico de las potenciales fuentes de financiación nacionales, territoriales e internacionales, públicas, privadas, para los proyectos de infraestructura, generar articulación con estructuradores de proyectos en el país, como son FINDETER, En Territorio, Bancoldex, el Banco Agrario de Colombia, la Financiera de Desarrollo Nacional, que estas entidades pues ayudan a la estructuración de proyectos. También vamos a acompañar, y esta es una acción que ya desarrollamos, y ya lo dije desde el viceministerio, es el acompañamiento para la presentación de proyectos ante Fontur e incentivar también y acompañar la presentación de proyectos ante el Sistema General de Regalías, que como les decía yo en la primera estrategia donde se va a buscar pues que la formulación sea de misma manera, queremos que eso también tenga un impacto en la presentación de proyectos del Sistema General de Regalías. A mí se me pasó decir algo importante en el diagnóstico en este punto, y es nosotros hicimos una evaluación de los proyectos que se habían presentado en el Sistema General de Regalías, que tengo el dato exacto acá, de los 18.240 proyectos aprobados a través del Sistema General de Regalías, solo 135 pertenecen al sector de comercio. Desde que inició el Sistema General de Regalías, esta medición se hizo hasta el año 2010, hasta el año 2019, y 59 corresponde al sector de turismo. Entonces, esto es muy importante.
esta acción es muy importante de incentivar y acompañar la presentación también de esta gran fuente de financiación y de esta importante fuente de financiación para los territorios. También estamos elaborando los modelos tipo de infraestructura turística, estamos trabajando en el proyecto tipo de ordenamiento de playas, que está próximo a lanzarse este mes, yo creo que quedaría publicado. Estamos trabajando también en el proyecto de señalización turística, tanto urbana como rural. Vamos a iniciar con una versión de la señalización urbana y posteriormente señalización rural, sobre todo en senderos. Y el tercer proyecto tipo que estamos trabajando es el proyecto tipo de senderos, y esto servirá también como herramienta fundamental, como guía para las entidades territoriales en la formulación y presentación de proyectos. También vamos a trabajar en apalancar la inversión de proyectos de infraestructura para el turismo con fuentes de financiación de APP, brindar asesoría en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, pues que es la entidad del gobierno nacional que maneja este tema, identificación de inversiones que se beneficien con el incentivo tributario, es más como un diagnóstico de cómo estos incentivos tributarios creados por la ley apalancan y ayudan a la inversión de infraestructura en el país, participar pues en el evento más importante de Colombia en materia de atracción de inversión liderado por ProColombia, y promover las inversiones en aeropuertos troncales y regionales para el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias. Y aquí es muy importante pues esa articulación que se puede hacer con las entidades del gobierno nacional. En el segundo proyecto, desarrollar e implementar nueva generación de proyectos de infraestructura, aquí digamos que la acción o las acciones fundamentales están encaminadas a la estructuración de proyectos turísticos especiales. Esta estrategia, que también es una estrategia que nació del Plan Nacional de Desarrollo y la estamos implementando ya en este año, empezamos su implementación en marzo, ya se han presentado iniciativas de proyectos turísticos especiales, y pues la idea de esta acción es pues buscar esas inversiones y esas estructuraciones de proyectos turísticos especiales, porque esos proyectos, digamos, que le traerán desarrollo al territorio. Y por último, la estrategia de seguimiento a la operación de los proyectos, y un poco esta va ligada a lo que ya les comentábamos antes sobre la importancia de la operación en las inversiones, y no solo que la inversión quede en la infraestructura y el foco, digamos, que construimos, sino que sea una inversión duradera en el tiempo. El cuarto eje, que es la gobernanza, y este es, yo creo que es uno de los ejes como transversales a todos, sin esto no podríamos lograr las otras acciones que están enmarcadas dentro de la política, y se ha dividido, digamos, en dos proyectos fundamentales: una coordinación vertical desde gobierno central, entidad territorial, gobierno central, y una coordinación horizontal entre entidades del gobierno nacional. Esa coordinación vertical un poco es lo que ya les comenté, de desarrollar canales de apoyo con entidades territoriales para la identificación de iniciativas de inversión para construir este, digamos, gran banco de proyectos que se quieren, apoyar técnicamente a las entidades territoriales en el desarrollo de proyectos de infraestructura turística para la formulación, digamos, de proyectos, y construir agendas de trabajo con regiones administrativas de planeación, gobernaciones, municipios, para fortalecer el desarrollo y la gestión de competitividad de los territorios. Y en la coordinación horizontal, pues esto es toda esta coordinación con las entidades a nivel nacional que realizan infraestructura de soporte para el del turismo, y también es muy importante la articulación con las comisiones regionales de competitividad sobre las inversiones en infraestructura turística. El quinto eje es la innovación, y aquí pues lo que queremos es la promoción e implementación de mecanismos SIG y SMART de gestión y desarrollo, digamos, de proyectos para la infraestructura. Está dividido también en dos proyectos. El primer proyecto, la implementación de mecanismos innovadores que fortalezcan el desarrollo de proyectos de infraestructura turística, y acá queremos, digamos, sentar como unas bases desarrollando un manual y empezar estas acciones por desarrollar un manual de señalización turística inteligente para promover y elevar la experiencia del turista, crear un sistema de información para la gestión de proyectos de infraestructura turística. En este momento no tenemos
tenemos creado un sistema de información, digamos, robusto, y eso es lo que, digamos, busca esta acción, y realizar un diagnóstico de experiencias significativas internacionales en temas relacionados con innovación, para también identificar qué elementos innovadores están usando en otros países para, asimismo, revisar qué se puede también implementar acá en el país. Como segundo proyecto, posicionamiento de destinos turísticos inteligentes que incorporen elementos de innovación. Aquí lo que buscamos, y esto está establecido también en el plan sectorial de turismo, es apoyar la incorporación de componentes de infraestructura en la estrategia de destinos turísticos inteligentes, que también quedó como un eje fundamental de la nueva ley de turismo, y promover incentivos a estos proyectos, generar unos incentivos y diseñar unos incentivos para los proyectos que incorporen estos componentes de innovación. Y por último, el último eje de sostenibilidad, que como yo les decía, es un eje que lo vamos a trabajar muy articulado con la política de turismo sostenible que también lideró el Viceministerio de Turismo, y este está encaminado también en dos ejes. Uno es fortalecer los lineamientos y requisitos y criterios para la infraestructura sostenible en el turismo, y el segundo, incentivar la ejecución de esos proyectos. En el primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas cartillas donde se van a definir los criterios y lineamientos técnicos de impacto, manejo, intensidad de uso para los proyectos de infraestructura turística sostenible. Desarrollar también programas para el fomento e inclusión de estos criterios de sostenibilidad. No solo crear, digamos, las cartillas, sino unos programas que nos ayuden a que sí se use estos criterios realmente en la infraestructura que se está haciendo en el país, y generar articulaciones con entidades nacionales e internacionales para desarrollar proyectos de infraestructura turística sostenible. Y por último, en el segundo proyecto, sobre incentivar la ejecución de proyectos de infraestructura sostenible, lo que queremos también es generar y diseñar de pronto una metodología que incentive a las entidades territoriales o a los formuladores en general de proyectos de infraestructura turística a que usen elementos sostenibles. Esto es algo, pues, que se va a desarrollar y a investigar y a definir con esta acción, y por supuesto, pues, seguir el apoyo en el desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible que se armonicen, digamos, y que no generen tanto impacto en el territorio con su construcción. Entonces, con esto ya terminaría yo la presentación. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier información adicional que se requiera, mi correo electrónico es lramirez@mincit.gov.co. Lo repito, lramirez@mincit.gov.co. En el ministerio, en la página del Ministerio de Comercio, en la sección de infraestructura, encuentran la política, encuentran el plan de acción, y también hay un video que resume toda esta presentación que les acabo de realizar, y este video también queda en el canal de YouTube del Ministerio de Comercio, y cualquier duda, como les dije, adicional, me pueden escribir a mi correo si requieren una asesoría puntual en la materia. Y también estamos diseñando una estrategia de divulgación para nosotros ir desde el Ministerio de Comercio en unas giras regionales haciéndoles esta presentación, para que también podamos un poco hacer mesas de trabajo sobre dudas que se tengan al respecto sobre la implementación de esta política. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Y nada, yo me despido y buen día para todos. Bueno. Lady.
Gracias.